was young, I never needed anyone. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este programa de Nueva Mujer. Esperamos que compartir con ustedes esta hora, este espacio de Gaby Moret, que nos ha invitado y nos ha cedido su espacio y es la titular de este programa. Y mi nombre es Adriana Vila. El tema que vamos a tratar hoy, bueno, los temas, el diálogo que vamos a tener entre tres el día de hoy es liderazgo de las mujeres, una empresaria que representa este nuevo liderazgo de la nueva mujer y el tema de desarrollo de conciencia y el programa Vive tu Verdad. Soy Adriana Vila, he vivido en México muchísimos años, los últimos 5 he estado en los Estados Unidos, soy psicóloga, psicóloga organizacional con maestría en desarrollo humano y quiero hoy venir a presentarles el nuevo programa, el nuevo proyecto en el que estoy involucrada que se llama Vive tu Verdad. Como parte de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, en la que participé por muchos años, creamos el Centro de Liderazgo para las Mujeres. Una de las colaboradoras, socias, y hoy ejemplo de esta empresaria, la nueva mujer que representa el nuevo liderazgo, tengo muchísimo gusto de presentarles a ustedes a Connie Bastar. Hola, mucho gusto, buenos días, de veras gracias Adriana y gracias a Gaby que nos cedió este espacio. Bueno, pues sí, hace 20 años que la vida nos juntó por ahí, trabajando en AMGE, la Asociación de Mujeres Empresarias. Ese fue el organismo donde tuvimos la oportunidad de interactuar, de conocernos. En aquellos entonces, el sueño de la empresa pues estaba muy reciente, estaba empezando. Estamos hablando de que hoy nuestra empresa cumple 25 años. Una de las anécdotas que siempre recuerdo y siempre digo que cuando conocí a Adriana y fui a ese primer taller de liderazgo para la mujer, pues descubrí que no estaba loca, que no estaba haciendo el negocio mal, sino que lo estaba haciendo como mujer y que como mujer era pues importante que nos identificáramos, porque antes de este encuentro con Adriana, con todo lo que se empezó a desarrollar, bueno, desde hace 30 años, pero 20 años más cerca, fue como la incursión de la mujer en los negocios y cómo nuestra visión para esto era diferente a los hombres, y veníamos pues del liderazgo de los hombres nada más. Así es, entonces tú te sentías diferente, un poco criticada, juzgada, así porque es. Hacías las cosas de una manera distinta. Y ahora estamos celebrando los 25 años los de 25 tu empresa años. Pionera en México, y es muy fácil hablar de 25 años, pero es muy difícil sostener una empresa por 25 años en México. Bueno, ya te lo platicaré. Bueno, pues tengo el gusto de presentarles a ustedes al doctor Josep Rota. ¿Y por qué está aquí en este diálogo de tres? Él tiene un doctorado en comunicación y es uno de los pocos hombres que yo le doy el doctorado en comunicación. Se comunica de una manera muy personal, con una gran presencia, y es muy empático y escucha activamente. Cuando me di cuenta de eso, dije, ¡oh, qué descubrimiento! Muy bienvenido, Josep. Gracias, Adriana. Un privilegio estar aquí con ustedes. Y gracias también a Gaby Moret por darnos este espléndido espacio. Adriana ha mencionado mi credencial académica. Me he pasado la mayor parte de mi vida en el ambiente universitario, primero en México, empezando hace 40 años como profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México y en las universidades Iberoamericana y Anáhuac. Y en los últimos 30 años en Estados Unidos, en la Universidad de Ohio, como profesor de comunicación, vicecanciller para programas internacionales, pero de manera importante para lo que estamos hablando hoy aquí, como fundador y director de un programa llamado Comunicación para el Cambio Social. La idea es la utilización de los medios de comunicación y de información para poder enviar un mensaje de oportunidad, de cambio, de desarrollo de una comunidad o de un país. En ese contexto, una de las cosas que aprendí es
que cualquier cambio, cualquier proceso social, o está centrado en la persona, o realmente no va a funcionar muy bien. Y para que esté centrado en la persona, tenemos que empezar a considerar las características que nos definen. Y por supuesto, el género es una característica fundamental. Es obvio que vivimos en un mundo donde los hombres hemos dominado por mucho tiempo. Hemos estado en una posición de liderazgo, de dominio, de control, y las mujeres en un plan subordinado por mucho tiempo. Y es un modelo que estoy convencido que tiene que cambiar, y que la humanidad ha pagado un precio muy caro por la forma en que hemos confundido el papel del hombre y el papel de la mujer en la sociedad, en la cultura, en los negocios, en la creación artística, en la academia. Necesitamos un respeto a los dos estilos y entender que si los hombres hemos sido tal vez demasiado asertivos, demasiado directivos, demasiado autoritarios, demasiado controladores, hay un modelo femenino, que se centra más en las redes, en la comprensión, en el respeto, en el escuchar y en el centrarse en lo que las personas nos mueve en esta vida. Y en este contexto, para mí estar con estas dos extraordinarias mujeres, Gaby, otra extraordinaria mujer que no está físicamente presente, pero es la que de alguna manera le da alma y espíritu y corazón a este programa, pues realmente estar en ese grupo es un privilegio. Adriana, muchas gracias. Connie, gracias. Gracias a ti, Josep, por esas bellísimas palabras hacia nuestro género. Y no solo son palabras, porque tú sabes que muchos hombres ahora manejan el discurso de la participación, del respeto, de la equidad, pero se queda en discurso. Y algo que es muy importante y que yo he visto con mis ojos es el verdadero respeto profesional que Josep le da a las mujeres, y en todos los ámbitos y en todas las áreas. Entonces, por eso estás aquí. Ah, muy bien. Ahora sí que un espacio muy ganado. Y estando en ese espacio, una primera pregunta que se me ocurre para Adriana. Ella ha estado involucrada desde hace muchos años en proyectos de desarrollo humano, de potenciar la capacidad humana para que cada quien seamos mejores personas. Con dos colegas suyas, norteamericanas, acaba de terminar un proyecto que a mí se me hace fascinante, se me hace extraordinario, en la forma de un libro que ella nos va a presentar, pero empieza a dar la primicia de este libro que se llama Lo que sé que es verdad, y, o más de manera más clara, Lo que sé que es verdad para mí. Adriana, ¿nos podrías hablar de tu proyecto y de lo que esto significa y de lo que aporta? Pues con mucho gusto. Tengo muchísimos años trabajando en el campo del desarrollo humano. Estuve en consultoría organizacional por muchos años. Y ahora en los Estados Unidos, pues en la Universidad de Ohio, yo veía que el enfoque que tiene la Escuela de Psicología es diferente al campo humanista que yo, en el que he participado por tantos años, pero conozco a las autoras de este libro, What I Know to Be True for Me, y empezamos a colaborar, y me gustó muchísimo la forma tan sencilla en la que ellas nos presentan un modelo, una práctica para estar en contacto de nuestra sabiduría más profunda. De qué manera aquietarnos, de qué manera estar en paz, serenidad y poder contactar, escuchar lo que es mi verdad. Es importante aprender a crear este espacio para escuchar mi verdad, para reconocerla y, lo más importante, para vivirla. Entonces estuve participando en retiros con ellas y mi interés fue pues tener este libro para mi México lindo y querido, para Latinoamérica, donde he participado colaborando en un proyecto de desarrollo del potencial humano por más de 10 años.
en todos los países de América. Y entonces, bueno, pues aquí tenemos este libro. Y algo que me gusta mucho mencionar es que algunas veces Connie menciona que cuando nos conocimos hace 20 años, pues de alguna manera fui como una especie de hada madrina que le invité a muchas cosas que eran pues un mundo mucho más abierto. Y ahora quiero agradecerle a Connie que ahora ella es mi hada madrina. Ustedes habían oído ese cuento, esa continuación del cuento donde... pues ahora ella es mi hada madrina porque me ha abierto su empresa para presentar el libro, para hacer la experiencia de un proyecto piloto, para experimentarlo con sus personas, que me dan mucha retroalimentación, y yo te lo quiero agradecer muchísimo. Pues muchas, Adriana, muchas realmente, desde que me platicaste de este proyecto, te dije, bueno, se me hace fascinante, en la empresa... algo de lo que tratamos y llevamos a cabo la mayoría de las veces auxiliándonos de otras personas, como en este caso tú, no nada más ver que cumpla con el trabajo, que hagan bien su trabajo, sino como persona, soy una convencida que mejores personas hacemos mejores familias, mejores empresas, mejores países, y es la única manera que podemos impactar hacia un mundo mejor, partiendo de la persona. Y cuando Adriana me platicó del proyecto, dije, bueno, va, vamos a empezar con esto, vamos a empezar. Y todos, afortunadamente en la empresa tuvimos la oportunidad de vivir la experiencia, que todos los compañeros, los colaboradores de los puestos, los que están en intendencia, los que están en producción, los que están trabajamos en ventas, trabajamos a diferentes niveles, trabajamos y eso fue muy todos interesante. Y fue muy muy interesante porque el método, bueno, ya Adriana hablará más al rato, de un poquito más ampliará, ya casi, pero, vamos a corte. Sí, claro, y vamos a corte, ¿verdad? De regreso les vamos a platicar un poquito más de lo que hacemos en la empresa y por qué es fácil de alguna manera poderlo involucrar, y también cómo este método, porque así le podríamos llamar, este método, facilita, hace que las personas que no tienen mucho entrenamiento puedan contactar. Muy bien, pues de regreso les platicamos un poquito más. Muchas gracias. Planeta 2013 Televisión, transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión, transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente.
Bueno, pues tengo yo el gusto de compartir con ustedes parte del método que este programa nos ofrece, lo que sé que es verdad para mí. Son 6 palabras que nos van a abrir la puerta de acceso a un conocimiento interno profundo. Esto se dice muy fácil y es todo un proceso de autoconocimiento. Nosotros tenemos la posibilidad de estar en psicoterapia, de compartir y tener unas comunicaciones profundas de autodescubrimiento. Y aquí hemos condensado de una manera muy concreta la forma de enfrentar una situación que nos puede tener perturbados emocionalmente, que nos puede tener demasiado tensos, como es el vivir en grandes ciudades con problemas de tráfico, con problemas de contaminación, con el popo en actividad. No voy a continuar con toda la lista de cosas que podemos tener encima. Entonces, es una manera en la cual aprendemos a relajarnos, a escuchar las señales de mi cuerpo, a pausarnos a través de la respiración, a dar un espacio para reconocer las emociones que están emergiendo dentro de mí. A veces son emociones de enojo, de coraje, a veces no están muy identificadas, pero es muy importante saber ¿cuál es la sensación que esto me produce? Cuando yo doy un espacio, cuando abro un espacio para dar este reconocimiento y le puedo poner un nombre, entonces voy a decir, ah, y en el momento en que reconozco, esta emoción empieza a disolverse. Entonces, cuando yo he tenido este proceso de relajación, de abrir un espacio para reconocer mis emociones, y yo digo las palabras, lo que sé que es verdad, de verdad que es un momento en el cual una voz interior me va a expresar cosas que son fundamentales para mí. Esto hay que experimentarlo, indudablemente, aquí lo estoy diciendo de una manera muy sencilla, pero creamos un espacio a través de aromaterapia, a través de música, a través de relajación, para que esto suceda en un tiempo muy breve. Es muy importante darnos cuenta lo que sucede cuando yo me detengo y no doy una respuesta reactiva. Cuando estamos muy presionados, lo más fácil es dar una respuesta reactiva, de enojo, responder de una manera agresiva. Si tú me agredes, pues yo te agredo más. Pero, ¿qué sucede cuando yo decido tener un espacio, calmarme, reconocer qué me pasa, identificarlo, calmarme a través de la respiración y entonces lo que sé que es verdad me va a dar una respuesta totalmente diferente? Sencillamente este es el método. Sugerimos que tú reconozcas la diferencia entre una respuesta y otra, el valor que tiene esta respuesta y lo celebramos. Celebramos el descubrir lo que sé que es verdad para mí. Y el libro como algo de autoayuda, ¿no? Y tenemos aquí el libro de autoayuda que, pues, alguna persona nos dice es el mejor de todos los libros de autoayuda puestos en uno solo. Muy optimista, muy optimista. Entonces, bueno, ¿qué sucede cuando nosotros leemos un libro? Tenemos aquí un método, reflexiones muy importantes, pero es como leer un libro de cocina y puedo yo leer la receta más extraordinaria y digo, qué bien, la voy a hacer. Pero es una experiencia muy diferente estar en el comedor de tu casa degustando con tu marido, con tus amigos, esta experiencia. Por eso es que nosotros les invitamos a vivir este método a través de nuestros talleres y de nuestros retiros para poder hacer todos estos pasos de una manera lenta y gradual. José, pues tú tuviste una gran intervención en la edición de este libro. ¿Qué nos puedes contar sobre tu experiencia y cómo la vinculamos con la aromaterapia? Bueno, en cuanto a la experiencia en sí, es lo que tú decías, Adriana, es una,
una forma de no reaccionar de manera agresiva, de manera violenta, a los conflictos que inevitablemente se van a presentar, sino de entrar en ese espacio de calma. Una palabra que a mí me da sentido es encontrar mi centro, encontrar el punto donde yo me siento centrado en mí mismo, centrado en una verdad ulterior que para mí es guía y es una brújula que me marca el camino. Y de esa forma pasar a esa parte de reconocer, como dice Adriano, lo que sé que es verdad para mí, que es verdad, las verdades personales. Es verdad que yo podría estar en un conflicto ahora pero, y me siento enojado, pero sé que yo soy una buena persona. O sé que, en fin, lo que pueda ser, no voy a decir cuáles son porque cada quien tiene las suyas. Esto nos lleva a una nueva forma de enfrentar la situación, enfrentar cosas como una empresa y encontrar una manera de dirigir no solamente la vida personal, sino la vida de grupo, la vida reflejada, por ejemplo, a través de una empresa. Y esto es lo que hace Connie con su empresa, con Connie Bogart, la empresa de aromaterapia de la que es fundadora. Ahora caigo porque me cayó también el libro desde un principio. Sí, sí, es que aplico. Aunque sé que es verdad que hubo mil broncas el día de hoy y que los quiero colgar a todos, respiro profundo y pienso que cada una de las personas hace su mejor esfuerzo. Y que si nos equivocamos, realmente no es la intención de hacer las cosas mal, ¿no? Entonces eso te ayuda. Pero fíjate que estoy cayendo en cuenta en este momento, ajá, la verdad, sí me hacía mucho sentido, pero a nivel de empresas, sí, todos que se vayan a tomar el curso, pero en este momento estoy realmente así sintonizando, cognitando la profundidad de que sabía que que era algo que tenía que hacerlo, se hizo, y sí, ha habido un muy buen resultado. Y sobre todo que se les recomienda a las personas que su libro lo vayan leyendo, se fueron con su libro y que lo lean las reflexiones cada día. Nos acompaña para las reflexiones, sí, para iniciar el día, para terminar el día, lo que sé que es verdad para mí. Aquí hay algunas verdades que llamamos universales, solo como punto de reflexión, para que tú digas esto verdaderamente me hace sentido o busques tu propia verdad. Así es. Y Connie, ¿por qué no nos explicas un poco más entonces, como empresaria exitosa, como mujer líder, de la cual tantas familias dependen para su sustento y tantas se benefician consumiendo tus productos, cómo todo esto se refleja en tu empresa? Bueno, mira, yo hace bendito sea muchos años tomé el camino de la aromaterapia cuando en México no se conocía aromaterapia, tuve la oportunidad. Sí se conocía el vivir y disfrutar y curarnos de las plantas y de los aromas. Bueno, ahí está el temazcal, que es antiquísimo, prehispánico. Yo nací y me crié en una zona del sur de Veracruz, donde esto es una constante. Pero la palabra aromaterapia y el uso de los aceites esenciales, pues no se vivía en México y tuve la... Yo llamo responsabilidad, sobre todo, de abrir camino en México con aromaterapia. Creamos la empresa Connie Bogart y, posteriormente, junto con el laboratorio, o sea, desde producir, comercializar los productos. Y como era un tema desconocido, la capacitación ha sido algo que necesario, imprescindible en nuestro quehacer diario. Decirles a las personas qué es realmente aromaterapia, que es un método de cuidados alternativos de la salud. La mayoría de las personas lo confunden con aromacología, con lo que es una sensación agradable de un aroma. Y la aromaterapia es diferente, puesto que su enfoque es hacia la parte de la salud y viéndolo en forma integral, salud física, emocional, mental y espiritual, en forma integral. Y bueno, la necesidad también de incursionar en difundir el conocimiento nos llevó a la fundación del Instituto Mexicano de Aromaterapia. Entonces hoy conformamos un grupo con 25 años de experiencia en el camino, desde procesar los productos, los aceites esenciales se traen de importación,
A México solo hay un aceite esencial que nosotros como mexicanos estamos mandando al exterior, y ese es el aceite esencial de Linaloe, que también como empresa, y que hoy somos una empresa socialmente responsable, participamos con el desarrollo de una comunidad que está extrayendo el aceite esencial de Linaloe. El Linaloe es el árbol del cual, que como su nombre botánico, es una Linaloe coperífera del copal, nada más que en este caso lo estamos se obtiene el aceite esencial del frutito, para no acabar con la madera, porque desafortunadamente en México se taló muchísimo la madera del Linaloe con las famosas cajitas de Olinalá, y prácticamente se extinguió la madera y se empezó un nuevo programa que es de recuperación de flora y fauna. Entonces nosotros como empresa tenemos el gran orgullo de comercializar este producto que es aceite esencial de Linaloe, incluirlo en nuestras fórmulas. Una de las fórmulas es un producto como el Review Balance, y ya hemos mandado a algunos expertos aromaterapeutas de otras partes del mundo para que prueben el aceite esencial producido en México. Bien, entonces nos hemos integrado como empresa a lo largo de estos años. Tenemos centros de distribución en diferentes partes de la República, donde las personas pueden obtener una capacitación constante para conocer qué es la aromaterapia, los productos, cómo pueden beneficiarse de la aromaterapia en forma cotidiana. Algo que me quedó muy claro desde que yo descubrí la aromaterapia en Francia, que fue donde la descubrí en un viaje, en una spa. Y dije, bueno, ¿cómo le hacemos para que no tenga, no, en México, pues no hay la costumbre total de las personas de ir a un spa? Entonces, ¿cómo hacer llegar el producto y el beneficio en la cotidianidad de tu hogar? Entonces, ese fue el principal y más importante reto que hemos vivido, de hacer que las personas usen la aromaterapia y conviertan la aromaterapia en una forma de vida. Y al decir una forma de vida, de veras que esto nos ha llevado a cambiar la mentalidad de nosotros que estamos dentro de la empresa y de las personas que van formando parte del grupo. Porque cuando tú vives la aromaterapia, tienes que empezar por darle un lugar preponderante a la naturaleza. Y eso te hace ser ecológicamente comprometido, porque sin plantitas pues no hay aromaterapia. Entonces, ahí, para empezar, tenemos que visualizar, ver, cambiar nuestra mirada y cuidar el medio ambiente como parte de la actividad de hacer de la aromaterapia una forma de vida. Pero lo mismo te lleva a decir, no voy a desperdiciar costo o invertir mucho dinero en productos que se van a ir a la basura, con envases muy elegantes, pero que finalmente van a ir a dar a la basura. Y vamos a crear más basura. No, lo que vamos a hacer es envases sencillos, cartones reciclables, papel reciclado. Entonces, todo esto va conformando y ha sido pues la característica de Connie Bogart, de ir viviendo la aromaterapia, haciendo de la aromaterapia esta forma de vida. Yo quisiera compartir con el auditorio que en los 80s, que empezamos en el Centro de Liderazgo de Mujeres a trabajar el tema del liderazgo de las mujeres, pues una gran abanderada, un gran modelo es Anita Roddick, que crea The Body Shop, porque ella aplica los principios femeninos en su empresa, que es cuidado, protección, ¿sí?, desarrollo de la naturaleza, es involucración de las comunidades para que sean más rentables lo que hacen, repartir el poder en redes y el cuidado integral de la salud. Claro. Entonces, para mí, tú eres, pues, en México como una versión de esta mujer que, bueno, nos hizo tomar conciencia, claro, de los principios femeninos, o sea, aplicados modelo, a la organización. Es un modelo de liderazgo femenino. Uh-huh. No sé si se lo propuso, pero lo hizo, ¿no? Sí, fue sí, de sí, las pioneras y con su presencia, con su manera de llevar la empresa. Y los valores. Yo aprendí mucho de ella, ¿no? Los valores que yo he visto a lo largo de estos 25 años, donde ha habido tiempos muy difíciles de crisis, donde tú dices, pero es que ya la vendo, la regalo. Pero siempre te he visto, lo que tú sabes que es verdad, es que amas a todos tus colaboradores y que tú estás con ellos en la lucha y que han ganado batallas, pero muy asombrosas. Sí, pues sí, porque decir 25 años se dice fácil,
Ahora que estamos ya en las celebraciones de los 25 años, hemos estado haciendo, íbamos a hacer un video de cómo han pasado los años. Y oye, 25 años en la vida de México, los presidentes, cómo han cambiado la tecnología, todo eso lo hemos vivido. Un cuarto de siglo, es muy impresionante. Y bueno, pues sí, muy, muy orgullosos de llegar como una empresa viva, como una empresa que está transformándose, porque hoy nos tenemos que transformar. Hoy, bueno, estamos aquí transmitiendo este programa en ya una televisión, televisión por internet. Y esto es totalmente nuevo, no lo podías ni soñar hace unos años, cuando, ¿no? Cuando tu empresa fue fundada no había internet. No había, Barry, vamos a empezar, ¿no? Y hoy es el Día Internacional del Internet. Bueno, así pues es que esperamos llegar a mucha gente. Y vamos a darle las gracias a todas las personas que nos están viendo y que están sintonizadas con el programa, porque por ahí hemos ya recibido noticias de que nos están hablando. Dora de Hermosillo nos está sintonizada y algunas otras personas que se conectan. Este es un medio fabuloso, la verdad. Sí. Mi cabeza no alcanza mucho a comprender cómo funciona, pero afortunadamente nos está tocando vivir esta época. Pero a lo mejor tu cabeza, como la mía, no entiende la totalidad de lo que está pasando. Pero hay una cosa que sí entiendo tu cabeza muy bien, Connie, y es algo que tú mencionaste en relación a tu empresa y el hecho de que es una empresa socialmente responsable. Y a veces encontramos el concepto de socialmente responsable o en la parte social, laboral, o en la parte ecológica. Pero lo que tú estás diciendo, a mí me suena que es mucho más. Sí. Tú estás hablando de una empresa que trata de mejorar la salud, que trata de mejorar la calidad de vida de muchas personas que consumen el producto y de muchas personas conectadas con tu empresa. En primer lugar, una felicitación cálida por el hecho de crear una empresa en un ambiente tan difícil que pueda ser mundialmente certificada como una empresa socialmente responsable. Sí. Eso no se logra fácil. Proeza. Es una proeza. La verdad, yo es algo de lo que me siento muy, muy satisfecha. ¿Sabes que en México, el día de hoy, o sea, este año de 2013, con todo el universo de empresas que tenemos, no hay más de 800 empresas, son 759 empresas certificadas. En el país. En todo eso el país. Es sorprendente. ¿Cómo lo lograste? Bueno. Con mucho trabajo. Mira, yo creo que no fue tanto difícil lograrlo, porque ha sido nuestra manera de ser. Han sido tus valores fundamentales. Han sido los valores de la empresa. Fundamentales. Lo que nos costó trabajo, en un momento dado, fue documentar todas las acciones que hacíamos cotidianamente. Bueno, pues si a la hoja se le da vuelta por un lado y se le da vuelta por la otra para aprovecharla y luego la haces virutita para meterla en las cajas para empacar, pues eso lo hemos hecho hace 20 años. O sea, tu sentido común te llevó a desarrollar lo hemos todo hecho eso. Siempre. Pero ahora, para pasar la certificación, que son 140 indicadores los que tienes que calificar y, bueno, documentar todas estas cosas, sí nos tuvimos que apoyarnos en un despacho conocedor de toda la... Es el ISO 26000. Entonces, sí, que tuviera todo este contexto de documentación y decía, bueno, pues a ustedes lo que les falta es documentar todas esas acciones, pues es que ¿para qué perdemos el tiempo? Mejor lo hacemos, ¿no? No, es que hay que documentarlo. Entonces, bueno, llegó un momento y digo, bueno, ahora entiendo por qué. Sí, siempre he sabido la importancia de documentar los procesos, ¿no? Pero estos procesos como son como lo cotidiano, ¿no? Pero mira, entiendo muy bien que para tener la certificación de un organismo internacional tienes que documentar. Tienes que tener todas unas métricas, unas sí, mediciones de sí, lo que logras y el impacto que tienes. Sí. Eso lo entiendo muy bien. En el fondo, eso no es lo importante. Simplemente eso documenta lo que estás haciendo. Para mí lo importante lo dijiste con la primera palabra que escuché que decías y es los valores que te guían. Cuéntanos de esos valores. Bueno, son los valores que hemos puesto en nuestro diario trabajar en la empresa. Saber que cada uno de los colaboradores, ver en primera que la empresa es un organismo vivo, que no, que es
que no es propiedad de una persona, sino que es el yo tengo la responsabilidad de dirigirla, pero la empresa es un organismo que está ahí para generar riqueza, para poder contribuir con riqueza al medio que la rodea. O sea, eso me queda como primero básico, ¿no? Separarte tú de la empresa y ver a la empresa como un órgano vivo. Luego, esta empresa está inmersa en un medio ambiente al cual pues tiene que reaccionar y al cual tiene que cumplir, se nutre y tiene que dar, se nutre de la sociedad, pero tiene que dar nutrientes a la sociedad también. Sí. Luego tienes el principio de los colaboradores, yo les digo, la empresa debe ser como una escuela donde vengan a aprender, y el día que se vayan, se vayan de aquí sabiendo algo más de lo que llegaron, como llegaron a la empresa, ¿no? Entonces esto ha sido de veras básico, el hacer que los muchachos y las personas que contribuyen, cuando digo los muchachos normalmente me refiero a la planta, a lo mejor empiezan pegando etiquetas y luego ya aprenden a usar la llenadora y luego ya aprenden a lotear. Entonces van aprendiendo, y el día que se vayan, a donde vayan, dicen, pues sé hacer esto otro. Qué bueno, pues ahí se va creando un pasivo de contingencia, que tampoco es fácil que se vaya, quiero decirte. Porque bueno, van haciendo de la empresa su segundo hogar. Y siempre, este es otro principio, sí. Tú vives y convives más con tus compañeros de trabajo que con tu familia. Tus momentos... Pasas más horas por lo menos. Pasas más horas consciente, porque de las 24 repártelas, o sea, te pasas 8 horas ahí mínimo, bueno, 8 horas, y en lo que pasas en transporte, lo que duermes, ya lo que convives con tu familia. Entonces, ¿por qué es tan importante una buena y respetuosa convivencia en tu hogar de trabajo? Entonces, ver la empresa como ese espacio que te cobija, sí. En la mayor parte de tus... de tu día, de tu tiempo consciente. Entonces, esto también es parte de nuestro vivir, y el saber que los cambios los hacemos de uno en uno. Hoy, algo que también me llena de satisfacción es poder decir, prácticamente todas las personas que están en aromaterapia en México pasaron por Conibogar. En algún momento tuvieron contacto con la empresa. Porque tú eres pionera, porque eres de las primeras. Fuimos un semillero de dar cursos, y desde la persona que no tiene una profesión hasta médicos que nos han invitado a congresos, hemos estado interactuando a ese nivel, hablar con la Secretaría de Salud, ir haciendo este espacio de reconocimiento y valorando lo que es el mundo vegetal, y lo más sutil, lo más hermoso que tienen las plantas, que es su aroma. Bueno, pues nos vamos a corte y vamos a volver a invitarlos a dos eventos muy interesantes. Muchas gracias. Planeta 2013 Televisión. Transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente.
Bueno, pues a todo nuestro auditorio queremos invitarlo a esta celebración de los 25, del 25 aniversario que Connie Bastar crea Connie Bogar, y estamos ahora en una semana de celebración. Así es. De grandes semana. Celebraciones. ¿Y de qué manera puede nuestro público participar con nosotros? Vamos a tener un taller de lo que sé que es verdad para lo que sé que es verdad para mí el próximo jueves. El próximo jueves 23 en el Instituto Mexicano de Aromaterapia, de 9 de la mañana a 5 y media de la mañana. De la tarde. Perdón, a mí me gustaría que se siguiera. Me gustaría que se siguiera. No, nada más en la sesión del día. Y algo muy interesante es cómo las cosas se van dando de manera natural. Cuando dimos el primer programa, bueno, pues en la empresa de Connie Bogart, vamos a crear la atmósfera para crear esa atmósfera que nos va a llevar hacia adentro. Entonces empezamos con productos, con aromas. Y ahora esto nos ha llevado a algo que empezamos de una manera pues natural, no muy planeada, a tener un evento conjunto del cual yo quisiera que Connie nos hablara. Bien, gracias Adriana. Mira, también esto se da el año pasado como instituto, participamos organizando los congresos internacionales de aromaterapia en México, y uno de nuestros ponentes que ha estado siempre muy, muy colaborador es Enrique Sanz de España. Es un aromaterapeuta muy reconocido pues a nivel mundial. Él nos ha visitado y el año pasado tuvimos en el sexto congreso el gusto de presentar su libro Aromaterapia Sagrada y lo que él ha desarrollado de trabajo sobre esta parte de la aromaterapia, que es obviamente la más sutil, la más abstracta, digamos, pero la cual no podemos nadie de los aquí presentes ni los que nos están viendo negar la dimensión espiritual del ser humano. Entonces, hablamos de la aromaterapia a nivel físico y decimos, ay, bueno, sí, el wintergreen me quita el dolor de cabeza. O podemos hablar y decir, bueno, el Review Balance, estoy muy, muy acelerado, entonces me calma y me relaja y me centra. Y podemos decir también, híjole, si tengo que aprenderme, no sé, esta tarea, que tengo que hacer esta tarea, voy a oler albahaca, romero o menta y me voy a concentrar. Pero hay otra dimensión, que es la dimensión espiritual, esa casi intangible. Y también ahí la vibración de los aromas nos ayuda a contactar con lo más profundo de nosotros, con nuestro ser espiritual. Y Enrique Sanz desarrolló este método y los aceites esenciales, con los cuales es mucho más fácil tener este contacto, lo cual sabemos desde la antigüedad. No olvidemos que a Jesús en su nacimiento le llevaron incienso y mirra como grandes regalos, que son esencias aromáticas. Entonces, esas esencias aromáticas han estado presentes durante toda la vida al unirlo con la parte espiritual, con la parte de conciencia. Siempre entramos a una iglesia y olemos flores, incienso, es parte de los rituales. Entonces, aquí, en esta celebración del 25 aniversario, pues viene Adriana y Joseph, que nos visitan de Estados Unidos, están ellos aquí presentes en México, lo vamos a celebrar, y a la vez vamos a tener el curso de lo que sé que es verdad para mí el día 23. Y tenemos la presencia también de Enrique Sanz, y tenemos dos cursos de primer nivel de aromaterapia sagrada, uno el día 22, que es el próximo miércoles, de 9:30 a 6 de la tarde, y ese se repite en la Colonia Roma el día 29. Y después, para cerrar con broche de oro este magnífico mes de mayo, que es nuestro mes de la celebración, vamos a hacer un retiro así como para llenarnos completamente con desarrollo de conciencia y aromaterapia sagrada en Tepoztlán,
en la Casa Azul, que es verdaderamente un lugar así como... un spa pequeño, precioso. Diseñado por Los Ángeles, la verdad. Más que un spa, es un lugar donde... De recogimiento, de reflexión. Viendo el teposteco. Todo en un espacio maravilloso. Entonces, con eso vamos a cerrar este mes de celebraciones. Aunque bueno, en Cody Bogart nos vamos a pasar el año celebrándolo, pero este mes está específicamente de mayo, porque en un mayo abrimos Cody Bogart. Yo soy una convencida de la fuerza de las mujeres, que el mes de mayo es el mes del femenino, es el mes desde las antiguas religiones y culturas han celebrado el mes de mayo como mes de la feminidad, de la fertilidad. El mes de María, yo iba a hacer flores. Bueno. Entonces ahí tenemos muchísimo. Entonces cuando se iba a abrir oficialmente Cody Bogart dijimos que fuera en mayo. Y siempre tenemos la dicha de celebrarlo en mayo. Y aquí están todas ustedes invitadas, nuestra audiencia que tuvimos hoy el agrado de compartir con ustedes algo tan importante para nosotros y que tuvimos la oportunidad en este espacio de compartirlo con ustedes. El invitarlos a celebrarlo a través de un acercamiento a la parte más sutil de la aromaterapia, que es la aromaterapia sagrada, o a esta parte tan importante de nosotros, que es llegar al fondo de nosotros para vivir mejor. Bueno, pues por mi parte es todo. Yo sé que Joseph tiene algo que decirnos, ya le quité su tiempo. No, Connie, para nada. No, lo que tengo que decir es, bueno, en primer lugar agradecer a Gaby Moret que nos haya dado este espléndido espacio, y a ustedes por los conceptos tan importantes que han estado compartiendo. No todas las amigas que están viendo este programa tendrán la posibilidad de venir al instituto, al taller, al retiro, pero creo que todas y todos sí podemos tomar muchos de los principios que están tanto incluidos en este libro de lo que sé que es verdad para mí, como en los principios de aromaterapia que nos ha explicado Connie. Y es una invitación a todas las personas a que nos centremos primero y sobre todo en nuestros valores, en las verdades superiores que nos guían, en las cosas que nos hacen mejores seres humanos, para nosotros, para nuestra comunidad, nuestras familias, para todos los que nos rodean. Y que en este sentido encontremos algunas de las aplicaciones prácticas de lo que Connie y Adriana nos han estado diciendo, que tomemos algunas de estas ideas, las pongamos en práctica y buscamos la superación de nosotros y nuestra comunidad en la mejor manera posible. Adriana, tienes una palabra de despedida. Muchas gracias, agradecer al auditorio que nos ha acompañado y que ojalá podamos vernos cara a cara en cualquiera de los eventos. O también me gustaría dar la página web que tenemos para estar en contacto y explorar este fascinante mundo de descubrir lo que es mi verdad. Muchísimas gracias. Gracias. And making love was just for fun. Those days are gone.